Hoy tenemos el gusto de saludar a Ricardo Vargas Mesa, él es sociólogo, investigador asociado al programa de Drogas y Democracia del Transitional Institute, es autor del capítulo Economías de Guerra en Escenarios de Posacuerdos, Drogas en Colombia y los Desafíos de la Paz Liberal, del libro Violencias que Persisten, el escenario tras los acuerdos de paz, un libro coeditado por el IEPRI y por la Universidad del Rosario. Ricardo, buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. La primera pregunta que quiero hacer es acerca de la situación actual de drogas en el país, en Colombia. ¿Cuáles son los elementos, los factores que nos permiten entender la geopolítica de las drogas, del narcotráfico en el país? Sí, digamos, el contexto colombiano está muy marcado por el crecimiento de la demanda mundial, ¿no? De cocaína. Y sobre todo, digamos que los mercados diferentes de Estados Unidos experimentan un auge tal vez sin precedentes. En Europa, el año pasado alcanzaron la cifra de 181 toneladas de incautadas. Es una cosa descomunal, digamos, la disparada de la demanda en Europa y en Asia, que ya hay un mercado, digamos, abierto con China y otros países, con Australia. También la exploración de la vía hacia Europa por África. Y entonces esta situación ha modificado la geopolítica del narco, porque estábamos demasiado acostumbrados y aún uno ve muchos medios de comunicación y académicos que ponen todo el énfasis en relación con Estados Unidos, como si el problema fuese exclusivamente el mercado de Estados Unidos, sino que ahora lo característico es una gran apertura de otras, digamos, áreas que están demandando de una manera muy fuerte cocaína. Entonces, eso hace que se modifique bastante la dinámica de las empresas ilegales que comercializan la droga. Y también hace que se vuelvan importantes nuevas rutas como la Amazonía. Y sobre todo, digamos, la sacada por Brasil se volvió un tema estratégico. Brasil es el segundo país, después de Colombia, de embarque de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Y ese es un dato que es altamente significativo, digamos. Entonces, Colombia sabe muy poco. Digámoslo así, hablo del país nacional, el país, la sociedad civil, la opinión pública, de cuáles son esas estructuras que están manejando todas esas dinámicas que inclusive tienen una incidencia sobre la cocaína de Bolivia. Y, digamos, los colombianos también pesan en Bolivia para sacar la cocaína por Brasil. Y de ellos, digamos, yo creo que es una generación de empresarios que ha aprendido muchísimo del pasado, que tiene un nivel, digamos, de preparación óptimo, digamos, sabe mover muy bien, digamos, la droga, que se diferencia muchísimo, digamos, de aquellas épocas en que aparecía ese narco ostentoso, que se dejaba fácilmente, digamos, observar, incluido las estructuras que eran muy verticales. Ahora son redes. Redes con un relacionamiento fuerte de nacionales de otros países, muchos contactos y mucha incidencia sobre las autoridades de los puertos, por donde, digamos, se mueve sobre todo la cocaína, que es básicamente el uso de contenedores en exportaciones legales. Creo que alrededor de un 70% de ese mercado se mueve por contenedores. Entonces, todo esto implica un relacionamiento con el Estado muy importante, digamos, con funcionarios. Y eso revoluciona completamente
las narrativas que estamos acostumbrados a oír, ¿no? De que el narcotráfico tiene que ver con la ausencia de Estado, cuando uno ve es que el Estado mismo, sus funcionarios, sus organismos de seguridad, son los que facilitan. Mucho, hay mucho Estado metido, no hay ninguna ausencia de Estado, es un Estado ya que está implicado en todas estas dinámicas de trasiego de drogas en los puertos, en los aeropuertos, en las zonas de frontera, en las vías terrestres, en el uso de, digamos, de lancha, etc. Entonces, esa es una nueva dinámica, muy compleja. Y creo que gran parte del paradigma de abordaje del problema de, que se hizo en el pasado quedó prácticamente sobrepasado con toda esta nueva dinámica. Y entonces se necesita también un giro fuerte a nivel epistemológico sobre las coordenadas para poder entender qué es lo que está pasando en relación con esto. O sea que el desafío es impresionante porque afecta los enfoques que tradicionalmente se usaban para esto. Es un enfoque ya muy repetitivo y que no dice absolutamente nada del problema, ¿no? Entonces, ese, digamos, es como el marco en el cual se está moviendo hoy en día el tema. Ricardo, ¿cuáles son entonces estos principales desafíos, pero también llamémoslos los principales obstáculos para esto de la paz liberal, para alcanzar esa paz liberal en Colombia, ¿sí? Teniendo en cuenta pues una serie de variables y de factores que usted menciona en el capítulo, como este vínculo, por ejemplo, en seguridad y desarrollo, como este vínculo también entre las dinámicas regionales, locales y lo nacional. ¿Cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta, claro, no solo el Estado, no solo la institucionalidad, sino también los otros actores que allí intervienen? Sí, ese, digamos que las dimensiones del desafío son varias y son cada una de ellas muy, muy, muy complejas. Vamos a tratar de esbozar, digamos, sobre todo dos aspectos. En primer lugar, hay que pensar esto más allá del tema de lo que es el negocio, el circuito de drogas, de lo que es producción, tráfico, exportación, etcétera, como que si ese fuese el problema, digamos, los empresarios de la droga. Yo creo que el problema no está ahí, el problema está en la serie de transformaciones en donde se decanta, digamos, los recursos, las prácticas de esa ilegalidad en el, digamos, en la sociedad colombiana, digamos. Para mí ese es como el meollo del asunto. Entonces, el desafío número uno es poder observar cuál es el problema. O sea, mientras pensemos que el problema son las áreas de cultivos ilícitos, mientras pensemos que el problema es cómo reducimos esas áreas, y por tanto vamos a ver cómo combinamos la sustitución, la erradicación forzosa manual, la fumigación, etc. Y miramos hacia allá, está totalmente desenfocado el eje del problema, ¿no? Digamos así. Entonces el desafío es entender cuál es el problema, digamos, poner en la opinión pública, en la esfera pública, una mirada clara del meollo del asunto. Y para mí, ese meollo tiene mucho que ver con el fenómeno de lavado de activos, tiene que ver con el retorno de capital que llega a Colombia una vez se ha cumplido todo el circuito, el entramado de relaciones muy complejas que está detrás de ese lavado, porque eso no es simplemente que yo monto una casa de cambio, no, digamos, para garantizar el lavado, sino que son tales el volumen de capital que, entre otras, estudios recientes cuestionan seriamente los niveles que los economistas colombianos están usando en relación con el porcentaje del PIB, que no lo ponen más allá del 2%,
máximo 2,5. Ya hay estudios que hablan de un 4.5%, que es muchísimo dinero. Entonces, ese retorno y todo el asentamiento provoca una verdadera transformación a muchísimos niveles. Entonces, también ahí se implica el Estado, así como está implicado en el fenómeno de la exportación, también lo implica en relación con el fenómeno del retorno y del lavado de activos. Y en eso, pues, permea la parte rural con procesos de concentración, de continuidad de concentración de la propiedad de la tierra, porque la tierra sigue siendo, de todas maneras, un elemento clave para el lavado de activos. Y ya de por sí ese fenómeno es complejísimo por la cantidad de afectaciones que tiene de todo orden. Permea gran parte, digamos, de las actividades económicas que se mueven ahí, incluida la ganadería. Permea la dinámica política muy fuerte en términos de dineros que se usan para financiar a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, presidencia incluida. Y eso tiene unas repercusiones muy complicadas desde el punto de vista de los compromisos que se adquieren, en donde ahí se empieza como a mover un relacionamiento entre lo legal y lo ilegal que acompaña hoy en día gran parte de la vida del país, ¿no? Yo creo que hay muy pocas esferas en las cuales ese relacionamiento legal e ilegal no estén, digamos, desarrollándose como un modelo nuevo de ejercicio del poder que representa toda esta cantidad de recursos. Adicionalmente, pues, sirven los recursos para seguir manteniendo estructuras de protección, que es un fenómeno que viene de tiempo atrás y que se mantiene. La violencia de protección es importante a todos los niveles, en el despojo de tierras, en el tema electoral, en el tema del lavado de activos, en fin. Ahí hay unas continuidades. Y en mi modo de ver, mi hipótesis de trabajo es que en ese proceso de continuidad de la violencia de protección, hay una afectación de las estructuras de seguridad del Estado. Es decir, hay una porción de las Fuerzas Armadas, de policía, que de alguna manera están involucrados en el servicio de protección a esos grandes capitales que retornan de la ilegalidad. Y ahí también se conjuga lo legal y lo ilegal desde el punto de vista de seguridad y protección. Entonces, digamos, en ese nivel, ese es el meollo del asunto, digamos. Eso que está pasando a esos niveles es la parte más importante del problema. Cuando nos dicen que el problema son los cultivos que hay que reducir, se desvía completamente el eje de la mirada y se distrae esta complejidad que, en mi modo de ver, si esa complejidad no se resuelve, no va a haber paz en Colombia. La paz no es el problema de resolver, como le digo, el circuito de exportación, ¿no? Digamos, la producción, exportación. No, no. El problema es las implicaciones complejas en toda la estructura del Estado, en las prácticas mismas culturales que afectan al conjunto de la sociedad, porque también implica eso, no simplemente un problema económico del lado activo, es también los desarrollos en ese cruce legal e ilegal transforma completamente las prácticas de orden social y político. Y se impone, digamos, se impone toda la herencia de lo que ha sido en la historia de la humanidad la dinámica mafiosa. Entonces, yo diferencio entre lo que es la estructura empresarial ilegal que exporta, que es una cosa, y la otra es el entramado complejo de transformación social, en donde hay un poder dominante que es el que, digamos, concentra la transformación hacia una dinámica mafiosa de control del Estado y de control de la sociedad. Son dos cosas distintas. No es fácil entender eso. Entidades
muy serias de investigación, como Inside Crime, por ejemplo, confunde los dos niveles y se equivoca cuando habla de FARC, ex FARC mafia, para señalar como mafia a las disidencias. No, digamos que ahí hay unos errores, porque esta dinámica es sin duda compleja y lo mafioso está es en otro lado, a lo que ellos creen que es, o mucha gente que cree que lo mafioso es el que exporta cocaína, mafioso es el que mueve el narcotráfico. No, lo mafioso es mucho más complejo que eso. Tiene otras dimensiones en lo político y en lo cultural, básicamente, y que los investigadores, tal vez lo más antiguo de los que analizaron el fenómeno mafioso en Italia, que han sido olvidados completamente, fueron los que, digamos, nos dieron un legado muy importante para entender estos fenómenos. Sin embargo, esos autores están siendo muy desconocidos y para mí son un eje fundamental en la comprensión de este tipo de fenómenos. Ese es uno. El segundo desafío rápidamente es lo que sucede con las estructuras que emergen después del acuerdo de paz en los territorios. Digamos, es otro fenómeno muy complicado, muy complejo, porque finalmente esas estructuras tienen una expectativa de control territorial vía control de mercados de pasta básica y de procesamiento de cocaína. Yo diferencio las dos cosas. Diferencio, una cosa es que es también la explicación que uno ve en los medios de comunicación, en mucha parte de la academia, y es que esos grupos están en la disputa alrededor del mercado de cocaína o el mercado de pasta básica. No, en realidad es control territorial en la cual el fenómeno de las drogas es un vehículo óptimo para afianzar ese poder territorial que va más allá del tema de drogas, porque implica también abrigar una expectativa sobre otras características de esos territorios que pueden ser interesantes en términos de negocios y de beneficio económico para muchos de ellos. Ricardo, se ha mencionado, digamos, dentro de estos obstáculos, el tema de la narrativa, de las diversas narrativas que hay, el tema cultural lo señaló, el tema de las prácticas culturales, señaló también pues el papel de las instituciones, el papel pues del mismo Estado. ¿Cómo cambiar esas prácticas que están también tan arraigadas en la sociedad colombiana? ¿Cómo compaginar esas narrativas o unas nuevas narrativas que puedan también dar frente a soluciones o unas formas diferentes de ver pues, el mismo problema de las drogas en el país? Sí. Yo diría que para mí el problema fundamental es el costo que tiene el país en términos de pérdida de la democratización del Estado. O sea, para mí todo lo que... Esos dos desafíos de los que he hablado muy sucintamente inciden ambos sobre procesos de ruptura de las dinámicas de democratización del país. El primero, ese fenómeno macro de empoderamiento político y que arrasa unas prácticas mafiosas de control, arrasa con la justicia, porque digamos ahí prevalece no la impersonalidad de la ley, sino el dominio de ciertas personas que se colocan por encima, digamos, de la vigencia de la ley y del mismo sistema de justicia. Arrastra procesos graves de corrupción a todos los niveles, porque ya se institucionaliza unos comportamientos, unas transacciones en las cuales la financiación de campañas que cada vez es más costosa tiene que a la postre ser compensada con procesos de contratación que culminan y digamos hacen posible también el lavado de activos en esos procesos. Desarrolla, digamos, esto que he señalado sobre la pérdida de lo que es el rol de monopolio de la fuerza del Estado y en relación con el interés general. Monopolio de la fuerza asociado a interés general y ahora es
control de gran parte de la estructura de seguridad para beneficio privado. Todo eso que señalo, todo eso es afectación de la democracia. Y el segundo desafío en los territorios, pues ahí se coarta, digamos, la libertad de expresión, la movilización, la libertad, digamos, de en general de las personas de los territorios, y se impone un nuevo orden que es el desarrollo de una soberanía en manos de estas estructuras, soberanías que ponen entre paréntesis la misma constitución y ejercen el poder armado en los territorios y pueden, digamos, desafiar, digamos, perfectamente a través de ese poder las autonomías de los pueblos indígenas, los procesos, digamos, de colectivos de las comunidades negras, imponen, digamos, reglamentos, maneras de comportarse, tipos de relacionamiento a las comunidades campesinas. Y entonces ahí también la democracia pierde, digamos, que en esos dos niveles hay una pérdida del país muy grande en términos del proceso democrático. Y entonces, o sea, mientras esos dos fenómenos, tal como se están consolidando, tengan una vía como la que están teniendo, me parece que la afectación grande es el tema de la democracia, de la democratización, que en el primer caso pues vela por la impersonalidad de la ley, la vigencia de la justicia, y en el segundo caso, la democracia depende de la configuración de la esfera social, una esfera social que en su comportamiento levante, digamos, demandas universales que valen para toda la sociedad. Esa esfera social que se alimenta del movimiento social, de la organización social, pero sobre todo la organización que levanta esas reivindicaciones más universales, es la esfera que también se afecta para la democratización del Estado vía proceso de fortalecimiento de la sociedad civil. Sin una sociedad civil fortalecida no hay democracia. Y creo que ese es un problema que está afectando inclusive el juego partidista. Organizaciones políticas, tanto derecha como de izquierda, creen que van a resolver los problemas si llegan al poder, al Estado, y olvidan casi que totalmente en la necesidad de fortalecer las dinámicas organizativas, participativas de la sociedad civil, y preservando su autonomía, que es muy importante para la democracia, y unos y otros, tirios y troyanos, se arrogan una mirada a esa sociedad civil como los que simplemente votan, me eligen, y yo soy el llamado a resolver los problemas. Y ahí también hay una inversión, o sea que también es otro elemento que en un contexto de debilitamiento de la democracia colombiana afecta sin duda las posibilidades de una salida estratégica que permita, digamos, convocar al conjunto de la sociedad hacia cómo resolver las trabas que afectan la democratización del país. Eso es. Ricardo, ya usted, bueno, cuando nos menciona estos procesos de ruptura en las dinámicas de democratización en el país, no puedo dejar de pensar en los incumplimientos por parte del gobierno hacia los campesinos, mujeres, hombres, familias enteras que decidieron acogerse al PENIS, ¿sí? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Es posible, digamos, reestructurar este programa? Alguien por allá, un especialista en política de drogas, me decía pues que esto es prácticamente un proyecto que nació muerto, que nació desfinanciado. ¿Cómo hacer, digamos, para que estos campesinos que decidieron apostarle a proyectos productivos pues puedan tener salidas viables, puedan tener una salida económica, puedan tener también una inserción económica? Porque, como usted menciona, esto también implica procesos de inserción política y social. Sí. Mira, yo sobre el punto 4 he sido una especie de oveja negra o gris, porque no es que esté en contra totalmente como que no ese punto. Reconozco la importancia
Me parece que es un logro clave haber señalado el vínculo del problema de los cultivos de uso ilícito con el conflicto agrario. Me parece que esa relación que aparece en el acuerdo de paz es fundamental y es un logro importante. Señalo que el procedimiento que se siguió, donde en la práctica hubo un acuerdo para que hubiese erradicación previa, así sea un poquito elegante y le damos aquí la platica para que se sostenga un año, pero al fin y al cabo, erradicación previa, para mí es un desacierto, digamos, el modelo, el dispositivo que se configuró. En el libro, en el capítulo del libro, traigo a colación la experiencia de Tailandia, en la cual me parece a mí que lo tomo como un tipo ideal, no para hacer lo mismo, pero mirar, hay un aprendizaje importante si estudiamos el caso de Tailandia, en donde para ellos lo de menos fue condicionar la intervención del Estado a la erradicación previa. Ese no fue el eje de la intervención estatal. Aquí hay un moralismo impresionante sobre eso. Aquí la gente se rasga las vestiduras porque sé cómo vamos a convivir con la ilegalidad y le llamamos plata y proyectos a ellos. ¿No? Se puede y se ha hecho en diferentes experiencias históricas. Entonces, para mí el problema es lo fundamental, cómo transformar los territorios hacia procesos que hagan sostenible cuando la economía de la coca o la economía de cualquier otro producto sea, digamos, sacada del territorio. Eso es lo fundamental. Pero a mí me parece que ahí se invirtió la relación y el condicionamiento generó una angustiosa situación en la cual el factor tiempo va en contra de eso. O sea, yo no puedo crear condiciones de sostenibilidad, de transformación de los territorios en cuestión de un año, dos años. Eso es muy difícil. Eso no lo puede nadie. Entonces, para mí lo fundamental hubiese sido haber puesto el énfasis en esas transformaciones territoriales de los niveles locales y regionales, con indicadores muy distintos. Aquí hubo una locura, y es que el indicador fundamental fue la reducción de áreas. Y se saluda el compromiso moral de los que quitaron la coca y declaramos un municipio libre de la coca. Esas narrativas, me perdona, pero para mí son ridículas, digamos, ¿no? La declaratoria es libre de un municipio. ¿Libre de qué? ¿Acaso que no? ¿Cómo está el resto del país en relación con esa simbiosis de que hablábamos de lo legal y lo ilegal? Entonces ahí hay unos enfoques muy complicados, unas narrativas que obstaculizan la posibilidad de una política inteligente sobre esto. Entonces, en Tailandia, lo que hicieron fue apostarle a la transformación territorial, a la reforestación. Los temas del agua por la siembra de amapola eran impresionantes. Jugaron a una apuesta de 30 años para digamos, desarrollar un proceso sostenible, el mediano y largo plazo. Involucraron a la universidad en diferentes sitios donde se armaron focos de apoyo a la economía campesina con investigación, con acompañamiento, con todo esto, en los diferentes lugares donde se implementó el proceso. Se establecieron, digamos, dinámicas de aseguramiento de los mercados. Yo conocí, digamos, esa experiencia, inclusive una experiencia compleja, porque en la frontera entre Tailandia y Birmania hay nacionales de Birmania que por la guerra llegaron a la frontera de Tailandia, y esa gente, la familia real, que fue la que manejó todo esto, le entregó el comodato parte de la franja de frontera y fortaleció economías campesinas en los territorios e instaló procesos de transformación y de manejo de poscosechas ahí mismo cerca a esa frontera. Entonces, toda esa actividad productiva, tratada técnicamente, con mercado asegurado, inclusive mercado internacional, gran parte de esa producción iba para Japón, de hortalizas, por ejemplo. Entonces, mira cómo sí se puede
desarrollar un proceso complejo, pero aquí se invirtió todo. Aquí hay una especie de locura y una camisa de fuerza, que es que todo se mide en función de la reducción de áreas. Y ahí entra Naciones Unidas, ahí entra el PENIS y la locura de hacer pactos colectivos para que la gente radique cuanto antes, y todo se midió en función de eso. Y muchos, inclusive, pues gente que digamos la catalogamos como progresista, también hablaba del éxito del programa, porque se redujo el área de coca, y eso no es indicador de nada. El verdadero indicador es, ¿cuántos niños accedieron a las escuelas, al estudio? ¿Cuánta gente accede a la salud? ¿Cuántos mercados se logran, digamos, consolidar para cuando se instalen este tipo de actividades productivas? ¿Qué acompañamiento técnico tiene la gente? ¿Qué facilidades para acceso a la tierra? ¿Dónde están los créditos? Digamos, el conjunto de elementos que son lo prioritario y lo que realmente, digamos, establece las posibilidades de éxito y sostenibilidad del proceso. Si somos consecuentes con el punto uno del acuerdo, ese debió ser lo prioritario. No los pactos de erradica primero, en absoluto. Métale todo el esfuerzo a un enfoque, digamos, de fortalecimiento de economías campesinas. Pero ahí sí yo siento que el gobierno de Santos fue inconsecuente también, teniendo, digamos, estudios muy interesantes como el de Ocampo, que planteaban, digamos, unos referentes importantes para empezar a cambiar ese maltrato que ha tenido históricamente la economía campesina en el país. Ricardo, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias también pues por la claridad al explicarnos y al permitirnos comprender un poco más pues estas economías de guerra en este escenario tan complejo como el posacuerdo en Colombia. Vale, con todo gusto y un placer haber estado con el IEPRI nuevamente.